Compañeros, pues bienvenidos. Vamos a dividir la sesión en 8 distintas unidades. Vamos a tratar de abarcar varios puntos importantes, aunque se vean muchas, compañeros, van a ver que vamos a tratar de hacer una sesión amena, una sesión que ustedes disfruten, una sesión que de alguna manera cumpla con las expectativas que tienen ustedes como estudiantes de posgrado, como futuros maestros en derechos humanos. Entonces hay que ponerle mucho empeño al tema de los derechos humanos, compañeros. Y retomando algunas cosas que ustedes ya saben, la primera unidad abarcará esos puntos sobre el de los derechos humanos, pero en particular me interesa mucho que ustedes conozcan y que, bueno, como ya ustedes a lo largo de todas sus sesiones lo han manejado, pues saben manejar lo que es legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Solamente será una pequeña introducción, principalmente amparándonos en, pues de alguna manera, la corriente garantista que ha empleado Luigi Ferrajoli desde esta perspectiva de encontrar una diferencia sustantiva entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Así que, compañeros, vamos a dar inicio con la sesión. Empezamos entonces con nuestra primera parte y, bueno, la primera unidad se va a llamar de esta manera: los derechos humanos del contribuyente. Muy bien. E iniciamos con esta pequeña frase, compañeros, que nos dice Joseph Addison. La escultura, lo que la escultura es un bloque de mármol, la educación es para el alma. Vamos a dar inicio, compañeros, con esta sesión. Espero que la disfruten, compañeros. Y lo primero que vamos a iniciar, compañeros, es partiendo de la naturaleza de los derechos humanos, entendiendo sus orígenes. Los derechos humanos, desde una perspectiva del derecho, los encontramos dentro de la fuente del jus naturalismo. ¿Por qué tenemos esos derechos? Por mi simple naturaleza.
por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, por el simple hecho de nacer. Tengo esos derechos. El objetivo en particular siempre va a ser la dignidad humana. Esos son puntos que tenemos que tomar en consideración. Los derechos, ya sea que se encuentren positivizados, que sean explícitos, que sean reconocidos por el ordenamiento jurídico o de alguna manera atienden a su origen, atienden a su esencia, atienden a la propia naturaleza humana y se encuentren implícitos, ¿sale? Aunque no se plasmen como tal en una disposición de derecho positivo. Estas son cuestiones que tenemos que entender, compañeros, porque a veces como abogados tendemos mucho a la corriente del jus positivismo. Y desde una perspectiva kelseniana, consideramos que si ese derecho no se encuentra plasmado en la norma, no es objeto de tutela. ¿Sí? Esa perspectiva positivista hasta cierto punto, con la nueva corriente del neoconstitucionalismo, prácticamente se puede considerar que la estamos superando y hemos entrado con un tema más amplio, el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, esa es la perspectiva que tenemos que cambiar. Si nosotros vemos desde este punto de vista la perspectiva ferrayoliana sobre los derechos humanos, encontraremos que existe una diferencia sustantiva, compañeros, que vamos a considerar a continuación. Muy bien, vemos lo siguiente. Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona. ¿Por qué los tenemos? Por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Ok? Bien, primer punto. Queda resuelto. Norberto Bobbio, cuando habla de la edad de los derechos, hace una crítica a los derechos humanos. Norberto Bobbio dice, bueno, qué bonito que se reconozcan, qué bonito que estén ahí en esas disposiciones, pero nada garantiza su efectividad. Nada va a garantizar que la autoridad no los vulnere. Muy bien. Para hacerlos efectivos, nos dice Ferrajoli, es importante que se plasmen, es importante que se positivicen, es importante que se traduzcan en una norma fundamental. Entonces, lo que estamos haciendo es de que este derecho humano positivizado lo conocemos con el nombre de derechos fundamentales. ¿Sale? Ya está ahí en la norma. Pero recuerden una cuestión. La norma no otorga, la norma reconoce. ¿Sí? Ese verbo marca una diferencia sustantiva. ¿Se entiende, compañeros? Si nos remitiéramos nosotros, estimados maestros, a lo que establecía la Constitución antes de la reforma del 10 de junio, se decía que las garantías individuales se otorgaban. Ahora, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se dice los derechos humanos reconocidos. Muy bien. Ok. Y ampliando un poco más este tema, compañeros, tenemos también los mecanismos que protegen, los mecanismos que garantizan, los mecanismos que evitan que la autoridad vulnere mis derechos. Y en el caso de que sean vulnerados, tenemos los mecanismos procesales para restituir al gobernado, restituir a la persona en el goce del derecho que ha sido vulnerado. En este punto en particular,
Estamos hablando de las garantías. Muy bien. Estos son conceptos que ustedes como maestros en derechos humanos empiezan a conocer y que de alguna manera manejan con profundidad. Muy bien. Ahora, la perspectiva de protección de los derechos humanos no debe centrarse solo en la autoridad. Debe haber una corresponsabilidad de todos. ¿Sí? No solamente la autoridad puede vulnerar derechos humanos, sino también los particulares con su actuación pueden llegar a vulnerar, a restringir derechos humanos. Muy bien, compañeros. Y no es una lucha que se haya ganado de la noche a la mañana, compañeros. Creo que todo esto ya lo conocen ustedes. Pero bueno, quiero destacarlo, compañeros. Hace aproximadamente año y medio tuve la oportunidad de estar en una conferencia, de impartir una conferencia en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la cual hablamos de la evolución histórica de los derechos humanos. Y en particular, me gusta mucho esta línea que voy a plantearles, compañeros, porque me parece sumamente interesante cómo se plantean los derechos humanos desde esta perspectiva histórica, compañeros. Vean cómo lo vamos a plantear, compañeros. ¿Sale? Varias etapas como son la edad antigua, la edad media y la edad contemporánea de los derechos humanos. Ya los conocen, pero es importante indagar, es importante que no olvidemos esos aspectos. ¿Sí? Como maestros en derechos humanos, tenemos que tener las bases y tenemos que tener esto de alguna manera porque entendemos el origen de nuestros derechos. Si nos remitimos a la edad antigua, lo que vamos a encontrar son los siguientes antecedentes. Lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla, compañeros, para que lo vayamos entendiendo y más o menos viendo aspectos históricos. Edad antigua de los derechos humanos. El ser humano necesariamente requiere límites. El ser humano necesita que de alguna manera, pues, podamos limitar, pues, esta libertad que goza en un estado de naturaleza. En esa perspectiva, haciendo una arqueología histórica, haciendo una arqueología de naturaleza normativa, podemos indagar en el año 1760 al 1750 antes de Cristo en Babilonia. Esta cuestión del código de Hammurabi, ya una disposición que hasta cierto punto pone límites a la autoridad y establece reglas de comportamiento que debe seguir el pueblo en particular. ¿Sí? Se reconocen algunas prerrogativas importantes y sobre todo la cuestión de que se trata de regular la venganza privada, poniendo un límite en la cuestión de que la represión, la afectación tiene que ser proporcional al daño causado, ¿no? La famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Aunque pareciese muy arcaico, compañeros, empezamos a poner límites. Este es un aspecto importante y por eso lo mencionamos. Empezamos con los límites, compañeros. Continuando con la evolución histórica, bueno, podemos llegar a la antigua Grecia. Y en Grecia tenemos una disposición que hablaba sobre esta referencia del Código de Solón que se estableció en el 594 antes de Cristo. ¿Cuál fue la referencia importante del Código de Solón, compañeros? Se empezó a establecer prerrogativa de derechos para los ciudadanos griegos. ¿Sale? Pero cuando hablo de ciudadanos, tenemos que hacer una referencia a esa época histórica, compañeros. Existía la esclavitud. Los esclavos, por supuesto, no gozaban de ninguna prerrogativa. Y también las mujeres no se encontraban en una situación de igualdad en ese momento. Y también las personas que eran extranjeras, pues de alguna manera, tampoco tenían esta potestad. Solamente derechos para los ciudadanos. Uno de los derechos que vale la pena destacar era
que en una asamblea pública, en un tribunal llamado Aerópago, pues de alguna manera se resolvían los conflictos que se podían presentar por la cuestión de violación a las leyes, ¿no? El Aerópago era un tribunal que en ese momento existía. Vámonos un poco más adelante, compañeros, y vamos a encontrar en el pueblo hebreo, 300 años antes de Cristo, cuando Dios le da a Moisés sus mandamientos en el monte Sinaí. Hasta cierto punto, esta disposición normativa, esta disposición de naturaleza religiosa, empezó a establecer un código de conducta para el pueblo hebreo. Y bueno, esta fue una cuestión muy importante y fue un antecedente fundamental en el tema de códigos de naturaleza deóntica para un pueblo, ¿sí? Muy bien, además de que se establecía castigos en el caso de que no se siguiera la ley de Dios. Bueno, solamente hacemos una referencia muy general, compañeros. No, el propósito no es tampoco entrarle a aspectos teóricos muy de fondo, compañeros. Solamente para que vayamos viendo esta referencia. Otro aspecto, compañeros, que vale la pena destacar es en la antigua Roma, principalmente durante la fase del Imperio Romano de Oriente, en donde tenemos un compilador muy importante, un emperador bizantino llamado Justiniano, que se encargó de compilar todas las normas que estuvieron vigentes en Roma. ¿Por qué es importante o por qué hacemos referencia a un antecedente de los derechos humanos, compañeros? Podríamos decirlo solamente en el aspecto de codificación y en el aspecto de la estratificación del derecho. Creo que esos son los aspectos más importantes que debemos destacar de estos antecedentes históricos en la fase antigua. Bueno, no me voy a quedar con la fase antigua, compañeros. Vamos a entrar allá en el año de 1215 en Inglaterra, donde tenemos a un rey, el llamado John Sansterre, Juan sin tierra. ¿Qué referencia tiene Juan sin tierra en esta parte histórica, compañeros? Bueno, el problema es que Juan sin tierra quedó como rey después de que su hermano Ricardo Corazón de León partió a las cruzadas. Todo lo que conquistó su hermano fue perdido por Juan sin tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Juan sin tierra al perder territorios y querer seguir manteniendo su status quo? Se le ocurrió subir los impuestos y las contribuciones. Pero ¿a quién creen que le pegó esto? Si a alguien no importaba, compañeros, era el pueblo. Ah, pero los nobles no los toques. El problema que Juan sin tierra, ¿saben a quién afectó? A los nobles. Y entonces los nobles le vienen a establecer límites al rey, diciéndole, a ver, eres muy rey, pero no puedes ir con estas disposiciones del derecho común. No puedes ir más allá, rey. Tienes que respetar nuestros derechos. Y vean lo que establece la cláusula 39 de la Carta Magna del Rey Juan sin Tierra, que es un antecedente muy importante de un principio que se llama de legalidad. Vean cómo se establece, compañeros. Dice: ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza con él, ni enviaremos a otros que lo hagan. Aquí va la referencia, sino en virtud de una sentencia judicial de sus pares con arreglo a las leyes del reino. Estamos hablando de un principio de legalidad, compañeros. Muy bien. Pero bueno, esa fue una de las primeras principales referencias que podemos hacer mención en la Edad Media. Vámonos 400 años adelante en la historia. Y vámonos ahí mismo en Inglaterra
para hablar de la etapa moderna y la siguiente concesión de derechos, compañeros, la denominada Partition of Rights del año de 1628, la Ley del Habeas Corpus de 1679, la Carta de Derechos de 1689 y la Constitución del Buen Pueblo de Virginia en los Estados Unidos en el año de 1776. ¿Sale? ¿Qué diferencia tiene Petition of Rights con la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra? Que Petition of Rights ya no solamente contempla a los nobles, sino ya también se contempla a los demás súbditos, conformando dos cámaras importantes en ese momento. La Cámara de los Lords, para la clase privilegiada, para los nobles, para los terratenientes, y la Cámara de los Comunes, que representaba al pueblo británico, y para eso la Petition of Rights era una declaración de derechos, que se sometían, que de alguna manera esa declaración eran garantías mínimas que debían ser respetadas. La ley del habeas corpus, compañeros, contra detenciones arbitrarias. ¿Se entiende? Si vas a detener a una persona, tienes que fundar y motivar. Desde este momento tenemos esta declaración. The Bill of Rights también es una carta de declaración de derechos que tuvieron todos los súbditos ingleses. Y bueno, sabemos de la independencia de las 13 colonias de la Gran Bretaña en América. Y bueno, la respectiva independencia de los Estados Unidos en el año de 1776. Años después, se positiviza una norma que es una primera constitución que contempla un estado de naturaleza federal y que, bueno, de alguna manera esta constitución habla de la igualdad de todos los hombres. La constitución de Estados Unidos del año de 1787. Solamente por mencionar estos aspectos importantes, compañeros. Y en esta declaración, en esta constitución, en su preámbulo, compañeros, nos dice palabras más, palabras menos, lo siguiente. Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar la unión más perfecta, establecer justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posterioridad, por la presente, promulgamos y establecemos la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Un antecedente muy importante, compañeros, desde esta perspectiva, entre comillas, de libertad y fomentando esta cuestión de la justicia, de la igualdad, de la tranquilidad para esa generación y también considerando a las futuras generaciones que se empezaran a establecer. Por esos mismos años, pero en otra latitud, tenemos otro antecedente importante. Tenemos un rey llamado Luis XVI, ¿sí? Casado con una señora llamada María Antonieta. Vivían en un lugar llamado el Palacio de Versalles. Tenían muchísimos privilegios, vivían prácticamente de todas las rentas que recibían del pueblo de Francia, mientras que el pueblo se moría de hambre. ¿Sale? El rey pues gastaba dinero pues de forma indiscriminada y sin ningún respeto en esta situación. El pueblo sufría las consecuencias. Y es por ello que un 14 de julio de 1789, el pueblo cansado de todo esto, decide levantarse en armas. Muy bien. Aunque la cuestión, pues no fue así como de la noche a la mañana, compañeros. La cuestión era que hasta cierto punto nunca era tomado en consideración el pueblo. Normalmente era así más o menos la estratificación de un cuerpo normativo que se llamaban los Estados Generales, que fue un antecedente importante, compañeros. Los Estados Generales se encontraban representados por la Iglesia,
se encontraban representados por los nobles. Entre estos dos cuerpos representaban más del 90% de representantes y el pueblo apenas tenía un 10% de representación. Se dice que en una asamblea que fueron convocados los estados generales, a la asamblea no les permitieron el ingreso a los representantes del pueblo. Ahí se encontraba un señor llamado Maximilien Robespierre, que hizo un juramento en un salón llamado del juego de pelota. Dicen que a partir de ese momento jamás se disolvería la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional a partir de ese momento se iba a constituir como un contrapeso del poder. Y este antecedente fue importantísimo, compañeros, porque se rompe un antiguo régimen. El 14 de julio de 1789, el pueblo de Francia se levanta en contra de la monarquía y establece una declaración llamada Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esta declaración señala lo siguiente, compañeros. Dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solamente pueden fundarse en la utilidad común. Igualdad, fraternidad y otras cuestiones como legalidad, igualdad, perdón, eran parte importante de esta declaración, compañeros. Pero bueno, estas dos revoluciones atlánticas, como la independencia de Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron muy importantes. Pero después de ello, compañeros, sí, hubo muchos movimientos importantes. La independencia de las colonias en América. En 1812, el establecimiento de la Constitución de Cádiz. La cuestión de las guerras contra Prusia, la cuestión de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero en particular me voy a detener en un antecedente, compañeros, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué me detengo aquí? Porque si nosotros vemos cómo se encontraba conformado en ese momento la cuestión del respeto a los derechos, nos encontrábamos con una situación que en su momento se encontraba vigente, la cuestión de la validez de la norma por el simple hecho que hubiese sido emitida de conformidad con las normas, de conformidad con la norma que da origen, de conformidad con la Constitución. Ese era lo importante, compañeros. Eso es lo que sostenía un Estado. Hablábamos del jus positivismo. Entonces, esta norma que vemos aquí vale en tanto tenga su origen en la norma fundamental, en la norma base, en la norma que sustenta el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? Pero bueno, bajo esa perspectiva nos encontramos que si la norma fundamental va en contra de los derechos humanos, entonces, ¿qué va a pasar, compañeros? ¿Qué pasa cuando la norma fundamental justifica esa vulneración de derechos humanos, maestros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sale? Es derecho positivo. Se tiene que obedecer. Y aquí encontramos una postura de Gustavo Zagrebelsky. La justicia llevada al extremo, compañeros, no puede ser considerada como derecho, bajo ningún supuesto. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, estoy de acuerdo que es la justicia de los aliados, compañeros. Tampoco quiero decir que los aliados no cometieron crímenes de guerra, porque cometieron y bastantes, pero es la justicia de los aliados. ¿Cuál es el punto cuando se constituyeron los tribunales de Nuremberg, compañeros, y pretendían fincar responsabilidad a los jerarcas nazis?
La defensa siempre argumentaba el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de sus leyes, el compromiso patriótico que ellos habían sostenido y bueno, su efectivo cumplimiento. Si nos vamos desde la perspectiva jus positivista, tendríamos que decir una cosa, compañeros. No cometieron ningún crimen. Nada, ¿eh? Todo lo contrario, fueron escrupulosos con el derecho positivo y lo cumplieron a rajatabla. Ni se cuestionaban ni decían si era ético o no era ético, ni contemplaban si era moral o no, porque ya esa perspectiva había sido superada, compañeros. Esa perspectiva de consideración del derecho ya había sido sostenida por Hans Kelsen en la teoría pura del derecho. El punto cambia, compañeros. La cuestión que establece Gustav Radbruch en la cuestión de los tribunales de Núremberg es la siguiente. Si la norma de derecho positivo es válida, en cuanto tome esta norma como referencia, el derecho natural. ¿Se entiende? El derecho natural por encima del derecho positivo. Y esto conllevó que en 1948 se estableciera una ley marco. Esta ley marco era como una referencia que debían establecer las demás naciones para garantizar estos derechos fundamentales. Por lo menos, 51 naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948, constituyen la Declaración Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y algunos meses antes, en octubre de ese mismo año, la Organización de Estados Americanos constituye una disposición llamada Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, compañeros. Dos antecedentes fundamentales que son la pauta moderna de los derechos humanos. Aquí lo tenemos. La Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la referencia histórica no termina ahí. Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial, tenía que relamer sus heridas, tenía que levantarse de las cenizas, tenía que empezar a construir nuevamente. Y bueno, Francia, Alemania, que fueron los principales promotores de esta nueva reunificación, formaron lo que se conoce la Carta Europea de los Derechos Humanos de 1950. ¿Sale? Antecedente muy importante para la creación de la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia, compañeros. Muy bien. Pero bueno, la lucha por los derechos no termina ahí, compañeros. Si nos vamos a la referencia hindú, tenemos que por ahí de la década de los 20 a los 40, una persona llamado Mahatma Gandhi, de una forma pacífica, se opone al Imperio Británico. Y de alguna manera, esta lucha pacífica logró un reconocimiento internacional y el reconocimiento de la Gran Bretaña de la independencia de la India. Entonces también tenemos una referencia importante con Mahatma Gandhi. Y Gandhi nos dice lo siguiente, compañeros, vean qué hermosas palabras nos dice Gandhi. Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Mahatma Gandhi. Tenemos también
una referencia muy importante, compañeros, por Okay. ahí de la década de los 50 y 60 en Estados Unidos. La lucha por los derechos civiles, y podemos destacar a Malcolm X y también al pastor Martin Luther King. ¿Sale? La lucha por la igualdad de esos derechos. Y el doctor Martin Luther King, pues nos dice algo muy hermoso en relación a la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, compañeros. El doctor Martin Luther King nos establece lo siguiente, compañeros. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas. I have a dream. Muy bien. Otro luchador social, más o menos por estas fechas. Señores, Sudáfrica. Había un régimen, apartheid. El 90% de la población africana sin ningún derecho y el 10% de supremacía blanca controlando todo. El apartheid. Compañeros, decía en su momento el presidente de Sudáfrica que era un tema de buena vecindad, para que los africanos, pues de alguna manera, no quisieran tomar derechos que no le correspondían. Y Nelson Mandela no siguió la postura de Gandhi, pacífica. Todo lo contrario. Nelson Mandela fue guerrillero. Nelson Mandela luchó. Nelson Mandela confrontó. Y bueno, fue condenado a prisión vitalicia en una prisión en Robben Island. Posteriormente, con la presión internacional, 30 años después, fue liberado. Y bueno, luchó por una Sudáfrica unida. Y Nelson Mandela nos dice lo siguiente, compañeros. He promovido el ideal de una sociedad demócrata y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela, también conocido por las tribus africanas como Madiba. Muy bien. 1960. Una conferencia en Chapultepec. Se convocó, se promovió la creación de una nueva Declaración Americana de Derechos. ¿Sale? Esta cuestión se materializó hasta el año de 1969, cuando en la ciudad costarricense de San José de Costa Rica se establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Sale que entró en vigor 11 años después, hasta el año de 1981, y México aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hasta el año de 1998. ¿Sale? Esto solamente, compañeros, para que ustedes vean cómo la lucha de los derechos humanos no ha sido gratis. Ha habido realmente una cuestión de exigencia de los derechos. Por ello, los derechos que gozamos el día de hoy y los que nos faltan por conseguir, compañeros, debemos de reconocer ese legado histórico, compañeros, que es tan importante. Normalmente se conocen los derechos en tres generaciones, compañeros. La primera generación que vemos aquí, compañeros, principalmente vamos a enfocarla del siglo XVIII a finales del siglo XIX. ¿Sale? Derechos civiles e individuales, derechos de naturaleza política, libertad de imprenta,
libertad de pensamiento, libertad de tránsito, libertad de religión, etcétera, etcétera. El derecho inalienable a la vida, derecho a la propiedad y a su protección, derecho al honor, derecho a la intimidad. Muy bien, compañeros. Sobre todo, derechos civiles o individuales. Cada individuo los va a ejercer. La segunda generación, donde va a entrar la materia tributaria, la materia del contribuyente, tenemos derechos económicos y sociales. Al trabajo, al descanso, a las vacaciones, a una vivienda digna, a sistemas de salud, a educación, a cultura, a la cuestión del gasto, de que el Estado destine los impuestos al gasto público, etcétera, etcétera. Bien, esta segunda generación principalmente le vamos a enfocar a finales del siglo XIX y el siglo XX. Principalmente la encontramos con la lucha de la clase obrera. Y la tercera generación, que son derechos difusos, que son derechos que nos pertenecen a todos, los vamos a ubicar principalmente de finales del siglo XX y el siglo que estamos viviendo a continuación. ¿Sí, compañeros? Estos son antecedentes muy importantes que debemos destacar, compañeros. Esto ya ustedes lo conocen y bueno, compañeros, solamente debemos destacar que los derechos humanos tienen características que ustedes ya saben, compañeros. Son derechos que son irrenunciables. No se renuncian a ellos. ¿Se entiende? Pueden en un momento determinado ser restringidos y principalmente los de naturaleza patrimonial, siempre y cuando la autoridad, pues de alguna manera cumpla con los fundamentos normativos para llevar a cabo su acto de autoridad. Es decir, la autoridad puede causar una afectación al domicilio de la maestra Griselda Ramírez. La respuesta es sí, pero la autoridad tiene que fundar y motivar, ¿sale? Si en este caso la administración tributaria quisiera realizar una visita a Griselda, esa orden de visita tiene que estar debidamente fundada y motivada, ¿sale? Para que de alguna manera se pueda causar ese acto de molestia. Y para ello vamos a hablar que existen derechos humanos que vamos a defender desde esta trinchera, derechos humanos que tienen que ver con el contribuyente. Muy bien. Derechos, también vamos a hablar, compañeros, de otra característica, son indivisibles. Las ejercemos en su totalidad. No puede decir la maestra Georgina que va a ejercer el 50% de su derecho a la libertad, ¿verdad? No puede decir el maestro Noel Barrón que solamente va a ejercer un 25% de su libertad religiosa. Se ejercen en su totalidad. Y además están concatenados, compañeros. Es un ejercicio que al final de cuentas vamos a ir complementando con el ejercicio de los demás derechos. Son inherentes a nuestra naturaleza. Nacemos con ellos, compañeros. También decimos que son inalienables porque no se pueden transmitir, porque no se pueden ceder a terceras personas. También decimos que los derechos son progresivos. ¿Por qué, compañeros? Porque evolucionan conforme a la sociedad. Muy bien. Al final, los derechos se van ampliando. Posiblemente hacia futuro hablemos de una mayor tutela de los derechos humanos, pero bueno, eso implica la lucha por estos derechos. Son universales porque no importa idioma,
porque no importa cultura, porque no importa religión, porque no importa color de piel, porque no importa etnia, compañeros. Todos tenemos esos derechos. Y también señalamos otra característica como imprescriptibles, porque no caducan, porque no van a perder su eficacia. ¿Se entiende, compañeros? Ahí están estos derechos humanos, compañeros. Y bueno, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los retos actuales de los derechos humanos, compañeros? Porque no me pueden decir ustedes que ya llegamos a la cúspide. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, compañeros. Y bajo esa perspectiva, vamos a ver que tenemos también que tenemos que tener una concepción más amplia de los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Tenemos que entender que hay una corresponsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros. Y en ese sentido, compañeros, también nuestras autoridades, nuestros poderes constituidos, cuando realicen las funciones que tienen encomendadas, tienen que aspirar a la tutela más efectiva de los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ya no podemos hablar de los derechos humanos desde un ámbito regional, compañeros. Ahora hablamos de una concepción universal. ¿Sale? Ya hablamos de una trascendencia de los derechos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Muy bien. Los derechos humanos entraron en esa globalización, en esa amplitud de derechos para su eficacia, para su protección, compañeros. Hoy hablamos de tres controles: legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Los planteamos el día de hoy, compañeros. Pero hasta cierto punto, todavía tenemos que mejorar los mecanismos para ser más efectivos, para garantizar los derechos humanos. Maestros, y tenemos que tener fe y tenemos que creer en el poder emancipador que tienen los derechos humanos, la trascendencia tan importante que tienen estos derechos, compañeros. Por ello, se hizo un cambio sustantivo en nuestra Constitución, compañeros. Por ello, el 10 de junio del año 2011 marcó un nuevo paradigma. Y de nada nos sirve, compañeros, seguir hablando de los derechos humanos desde su aspecto positivo, desde que se encuentran plasmados en una norma. Creo que al final, si no entendemos la cuestión de que los derechos humanos deben ser garantizados, deben ser protegidos, deben ser respetados, deben de ser promovidos, pues entonces hay un problema. Si solamente vemos a los derechos humanos con un efecto reparador cuando han sido vulnerados, creo que ahí está el problema, compañeros. Porque entonces no prevenimos la violación a los derechos humanos. La reforma constitucional del 10 de junio trae un cambio de paradigma, compañeros. Y este es un punto importante que debemos destacar sobre toda esta exposición para llegar con los derechos humanos del contribuyente. Muy bien. Antes de empezar con esta referencia de la reforma, compañeros, entonces, ¿qué me pueden decir de todo esto que hemos visto con antelación? Vamos a ver comentarios. Vamos a ver algún comentario, compañeros. Yo. Maestra Griselda, la escuchamos, por favor. Gracias. Buenas tardes, maestro. Oiga, me encantó su canción, su introducción y me encantan sus gráficas. Fíjense que ahorita que estaba haciendo la remembranza histórica, no dejaba yo de pensar en lo que está sucediendo hoy día con la pandemia, específicamente con el tema de la vacuna, de cómo a pesar de que están globalizados los derechos humanos, y que todas las personas en la Tierra ya tenemos conocimiento de estas concepciones,
Es inconcebible que la vacuna esté llegando de manera elitista, ¿no? A algunos países, a todos los países en realidad, porque hay algunos que ni siquiera tienen fecha para poder recibir la vacuna, ¿no? Estaba escuchando en las noticias en esta semana que creo que es Venezuela, que ya dijo el presidente, pues hay como para abril o para mayo, ¿no? O sea, después de casi el fin de año va a estar la vacuna. Entonces, en realidad, esa globalización nos hace dar cuenta de en qué posición estamos en el globo terráqueo. Hablando, sí, en el tema económico, que tiene que ver todo con la cuestión de la vacuna, pero cómo a veces escucha uno los lemas de Nelson Mandela, el de Gandhi, y dices, entonces, ¿qué hemos avanzado, caray? ¿No? O sea, te queda como la impotencia de decir, bueno, si eso pensamos, yo lo sigo pensando yo, y ¿qué avanzamos, no? ¿Cómo es posible que en la inmunización de este virus estemos tan rezagados, no? ¿Cómo es posible que hace un mes en Estados Unidos ya se vacunaron gente de nuestra edad, joven, muy joven, ¿no? Y aquí empezamos con los adultos mayores. Entonces, esa reflexión me quedó ahorita que estaba yo viendo la historia y no pude dejar de pensar en este ejemplo, maestro. No, y tiene toda la razón, ¿no? Al final de cuentas, creo que aunque se habla de esta concepción universal de los derechos humanos, sigue habiendo una cuestión de distinción por temas económicos, por poder económico, por poder militar, por cuestión de pertenecer a esta élite de los países gobernantes, ¿no? Y bueno, esa es una consideración muy importante. Y bueno, pareciese que esta igualdad o esta universalidad, pues solamente está en papel, porque en la práctica, pues a final de cuentas pareciese que no es así. Muy bien. ¿Iba a comentar algo, maestra Lisette Salgado? La escuchamos. Bueno, yo lo que pienso es que también pues, es que no han llegado las vacunas y tiene que ver con el gobierno de cada país. O sea, no es a nivel global, sino aquí se han detenido mucho las vacunas, pero por el propio gobierno. Okay. Sí, también, pues también tiene que ver mucho con aspectos administrativos. Sí, claro que sí, por supuesto. Hay varios factores que interfieren con ello, y bueno, la cuestión es que a veces como humanidad, pues pareciese que vemos nuestros propios intereses, y bueno, a veces nos toca pues estas cuestiones de que a lo mejor pues los gobiernos del todo pues pareciese que no tienen esta concepción que hemos mencionado, ¿no? Pero al final de cuentas es una suma de factores, ¿verdad? Maestro Aarón, maestro, ¿quién iba a comentar algo? Aarón, maestro Aarón, y después la maestra Liliana. Maestro Aarón. Bueno, yo creo, maestro, que la relatoría que nos ha hecho de todos los procesos históricos de transformación de los derechos, pues es muy importante tenerlo en cuenta para entender la realidad en la que estamos hoy. Hemos visto ya en la práctica cómo en esta nueva época se ha ido transformando todo. Desde las modificaciones a la Constitución, que fueron que fue un impacto en la Constitución por la cuestión de las violaciones a los derechos, desde la transformación de las leyes, por ejemplo, que hoy en días pasados se festejaba, o sea, no se festejaba, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, y se pone uno a estudiar. Todo eso llevó consigo, pues, luchas, transformaciones de las propias mujeres, y que hoy han avanzado bastante. Hoy, y me parece muy, muy, muy importantísimo, el 50% de la Cámara hoy tiene que ser mujeres. Antes no lo era. El 50% de las secretarias de Estado tienen que ser mujeres, y esto se está replicando en todos los estados de la República. Y son avances que a veces, si no te pones a verlos, si no te pones a estudiarlos, no te das cuenta cómo se está transformando todo esto. Y algo muy importante que comentaba, bueno, hablando de vacunas, hoy se está vacunando aquí en Guanajuato. Yo estoy en Guanajuato y se está vacunando aquí en Guanajuato, pero eso no tiene, tiene mucha discusión, ¿no? Vamos, a ver el asunto de los derechos. Por ejemplo, es importante que a veces los abogados nos fijamos más en los derechos fundamentales, en la norma. Siempre queremos aplicar o ver los derechos humanos en torno a la norma, cómo podemos procesar
en torno a los derechos fundamentales. Pero hoy con la transformación también que vivimos, es muy importante fijarnos en la violación de los derechos por omisión. Eso es muy importante, por omisión, porque a veces ya, como lo dice muy acertadamente, a veces los abogados vamos más en la cuestión de la reparación del daño. Y entonces hay que ver la omisión que se está haciendo a la violación de los derechos. Por otra parte, también me ha tocado ver que, por ejemplo, los abogados nos centramos más en la cuestión del derecho a través del el proceso judicial, con la norma. Y a veces dejamos de lado la cuestión que ha transformado el derecho, lo ha transformado la presión social, la organización, la defensa de los derechos como tal, a través de la organización y la presión, como sucedió con Gandhi, como sucedió con Mandela, como sucedió con Luther King, todo eso. Entonces, esto nos está ayudando a transformar. Nosotros, bueno, estamos estudiando esta maestría, pero a veces como abogados es muy importante meterse a la cuestión de hacer valer los derechos, no solamente fundamentales, sino los derechos, y uno de los derechos más difíciles que yo me he encontrado es la cuestión de hacer valer los derechos sociales. Pero los derechos sociales tienen que ver mucho precisamente con la violación de derechos por omisión principalmente. Es mi opinión. No, muy bien. No, al contrario, creo que es una postura muy importante. Y fíjese que el legislador del 2011, el Poder Constituyente permanente, en el 2011, cuando hace la reforma a la Constitución, también hace las reformas a la Ley de Amparo. Y en este caso se considera que los actos de autoridad no solamente son actos positivos, sino también, como usted lo mencionaron, el tema de actos negativos, omisiones que realiza la autoridad y que con ello puede vulnerar derechos fundamentales, derechos humanos. En esa situación, la posibilidad de tramitar el amparo contra omisiones por parte de la autoridad. ¿Sale? Nada más quería la cuestión de empezar a presentar acciones de amparo bajo esta tutela, ¿no? Y por eso vamos a hablar de una forma muy amplia en el tema del amparo en materia fiscal. No me basta con mencionar desde un punto de vista así como muy cerrado algunos casos en particular, sino contemplar pues todas las posibilidades que existen sobre esta materia, ¿no? Muy bien, Aarón, excelente participación. Maestra Liliana, y después creo que también levantó la mano Maestro Noel. Maestra Liliana, la escucho, por favor. Gracias. Bueno, pues ya el licenciado Aarón expuso algo de lo que yo quería comentar en relación también a lo que la licenciada Griselda dijo. En cuanto a la evolución, yo creo que la evolución, pues ahí está. Toca a nosotros materializarla, nosotros como operadores del derecho, pues nos toca materializarla en sí. Sin embargo, yo he hecho hincapié en que se tiene que difundir esta cuestión de los derechos humanos porque no se materializa atendiendo a diversas circunstancias. Ya las mencionábamos ahorita, pues económicas, socioculturales, políticas, etcétera, ¿no? Sin embargo, corresponde a cada uno que pudiéramos ser los afectados hacer el uso de ese derecho o salir a la defensa del mismo. De sobra sabemos que, pues, quien viola principalmente ese derecho humano, pues, es por parte de la autoridad. Sin embargo, una evolución sí está, para mí sí la hay, no materializada porque no alcanzamos a llegar a ese rango, ¿verdad? Como debiéramos como sociedad, como país, no alcanzamos a materializarla para unificar en un momento dado lo que ya está establecido, lo que está positivado. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a quedar en desventaja, ¿verdad? Entonces, como bien lo refiere el licenciado Aarón, pues somos nosotros a los que tenemos que tutelar ese derecho también, nosotros como operadores, y hacer que esto tome fuerza. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿sí?, la universalidad de esos derechos pues haga eco, ¿verdad? Porque pues a nivel mundial lo tenemos, pero ya sabemos que al final del día las cuestiones políticas, que son las que más contrapeso llevan a esto, pues hacen que se queden, ¿cómo se puede decir?
que se omitan, ¿verdad? Este, el reconocimiento de esos derechos, aún sabiendo de que existen ahí. La mayoría de las personas no las conocen. Nosotros somos estudiosos del derecho y pues nosotros estamos involucrados. Hay personas que solamente acuden a nosotros porque dicen, bueno, ¿de qué manera puedo hacer esto? Porque yo considero una afectación. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y la mayoría de la gente sabemos que son las que están siendo vulneradas en, o que se trastoca ese derecho. Y pues el ejemplo fiel que tenemos ahorita pues es precisamente esa vacuna, la manera en la que juegan, ¿verdad? Con las emociones de las mismas personas, porque al final del día todo esto nos genera una psicosis, ¿sí? Una inestabilidad, una inseguridad, y eso también es una afectación a nuestra dignidad humana, ¿verdad? Porque estamos en una incertidumbre total, principalmente pues aquellas personas más vulnerables que son los, las personas de la tercera edad con la que estamos ahorita de alguna manera haciendo también eco, ¿verdad? Aquí también el día de hoy empezaron la vacuna y lamentablemente estaba programada para el día de ayer, yo también estoy en Michoacán y de repente te das cuenta de que te la cancelan de un momento a otro y 3 o 4 horas más tarde te dicen, ah, ¿sabes qué? No es hoy, pero es mañana. Y aquí sí hay una cuestión de fondo, política totalmente, está siendo condicionada a una cuestión de voto incluso, y que desde ahí se me hace muy temerario por parte de quien está controlando la, la dispersión de la vacuna. Entonces, con la gente es con la que están jugando, aparte, hacen que las personas se desplacen desde donde tengan que hacerlo, ¿sí? Personas que incluso no tienen las condiciones ni materiales ni económicas, y a veces por la geografía en la que se ubican, pues es complicado, ¿verdad? Entonces, todo eso es un distractor, pero es una afectación severa, no solamente para ellos, sino en general, porque entonces, ¿dónde quedamos también nosotros? De hecho, yo en lo personal yo me siento frustrada, porque ¿de qué otra manera lo puedes hacer? ¿Verdad? A veces la misma gente también por no colaborarte, algunas personas por no colaborarte, pues te quedas abajo, o sea, en el tema. Y aunque seamos abogados y aunque seamos operadores de este sistema, pues no lo materializamos porque hay personas que no nos colaboran por esta situación. A veces es más fácil la conveniencia. Y sin embargo, hay una franca violación de derechos desde mi punto de vista. Ay, perdón, muchas gracias. Sí, no, efectivamente hay muchas cuestiones aquí que considerar. Y pues efectivamente, o sea, seguimos señalando muchas cuestiones. Una cuestión es lo que la teoría es lo que en realidad habíamos visto cómo hablamos muy bonito de los derechos humanos y hasta cierto punto pareciese que estamos de acuerdo con Bobbio que qué bonito los derechos humanos, pero ¿quién garantiza su efectividad, verdad? Y la cuestión pues de que muchos de los principios que ahí se regulan pues pareciese que se encuentran muy lejos, ¿verdad? Y bueno, esa es la cuestión, la lucha por los derechos. También es una cuestión muy importante. Fíjense que Kofi Annan, ¿no?, decía, ahí están los derechos humanos, úsenlos, promuévanlos, háganlos suyos, defiéndanlos, son lo mejor que se nos ha dado. Y bueno, creo que en ese punto creo que tenemos que ir haciendo nuestro trabajo, tenemos que ir aportando compañeros y esperemos tener una mejor sociedad en el transcurso de algunos años o esperando que nuestras futuras generaciones vivan mejor. Porque a lo mejor muchos de los temas ya no nos toca a nuestra generación, pero sí podemos transformar para las futuras generaciones y tenemos que empezar a trabajar ya. Maestro Noel Barrón, ¿lo escucha por favor? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que efectivamente la parte histórica nos enseña a comprender de mejor manera pues la esencia de los derechos humanos. Ahora que estaba usted haciendo una relatoría, maestro, de los distintos documentos o instrumentos que contienen precisamente los derechos humanos, pues en ocasiones solamente los citamos, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene un antecedente, tiene un contenido que efectivamente, ahorita que lo comenta, pues me queda muy claro cómo es que se da esa evolución.
Hay países, por allí he tenido alguna que otra lectura sobre el particular, que han pretendido considerar incluso el acceso a Internet como un derecho humano, ¿no? Ya muy avanzado en esta etapa de la evolución. Y por otro lado, hay países en los cuales incluso los derechos humanos de primera generación ni siquiera se cumplen, ¿no?, a cabalidad. Cuestiones de trabajo, cuestiones, por ejemplo, actualmente con las caravanas, ¿no?, de Centroamérica, con los migrantes. Entonces, mientras en algunos países del mundo se consideran las tecnologías como un derecho humano, ¿no?, el acceso a esas tecnologías, pues en otros países estamos completamente desequilibrados y estamos precisamente trabajando todavía sobre los de primera generación, ¿no? Entonces, obviamente hay una disparidad enorme en donde pues este principio de universalidad pues le falta mucho por cumplirse, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, al final de cuentas creo que se habla de una globalización, pero no estamos en el mismo terreno todavía. No estamos en la misma circunstancia. Algunos dicen que hay países que están 50 años por delante y otros se encuentran 30 años por detrás. Algunos países, pues como creo que lo mencionaba también la maestra Griselda, pues ni siquiera han tenido acceso a ninguna vacuna, ¿no? Y para que la tengan, podrán pasar muchísimos meses todavía. A final de cuentas, creo que hay un tema muy importante y en parte también comparto un poco el criterio de Ferrajoli en el aspecto de que la evolución del garantismo jurídico implica también un tema de universalidad, implica la posición de los organismos internacionales por encima sobre los organismos nacionales. La tendencia pareciese que va en ese sentido. Todavía hay muchos factores que impiden esto, todavía hay muchos sectores que pareciese que hacen que esto no se cumpla, ¿no? El mejor ejemplo de ello es la Unión Europea, que aunque teniendo cosas buenas, pues también encontramos que existen muchas divisiones y existen muchas confrontaciones en particular. Al final los países tampoco se encuentran en el mismo nivel. Al final un Francia, una Alemania, pues se encuentra muy por encima que a lo mejor que un Grecia, ¿no? Y bueno, y hasta cierto punto hay muchas cuestiones que no parten de un mismo camino. Dice Eduardo Ferrer MacGregor en un ensayo que elaboró sobre el sistema interamericano de derechos humanos, que menciona en particular que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienden a fortalecer, tienden a formar un jus constitutionale comune en América Latina. ¿Esto qué significa, compañeros? Que genera reformas trascendentes para América las resoluciones de la Corte. Y efectivamente, si nos remitimos a muchos países en América Latina, vamos a darnos cuenta que muchas de sus reformas saben de dónde se ubican, en resoluciones de la Corte Interamericana. Si no, veamos el caso de México. El caso de México se debe a una resolución en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que fue muy trascendente, compañeros, para tener esta reforma en derechos humanos. Tampoco es porque el legislador haya querido establecerlos, sino al final de cuentas tiene que ver también con la resolución que emanó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, el punto de partida actual del derecho es este punto, compañeros, la reforma constitucional del 2011, un nuevo paradigma en interpretación y aplicación del derecho. Cambió rotundamente, compañeros. No es lo mismo, ¿eh? Y vamos a plantearlo por qué. Ahí les va. Por ejemplo, en el pasado, al hablar de una materia en particular, nos remitíamos a las normas sustantivas y adjetivas de la materia, nada más. No podríamos remitirnos a un tema de constitucionalidad. ¿A qué me refiero? Aunque el artículo 133 ha sido muy claro con la supremacía constitucional, si nosotros le planteamos una cuestión a una autoridad sobre un tratado internacional, ¿qué nos decía? Que no podía aplicarlo. No decía que no era competente. Ni siquiera se pronunciaba sobre ello. ¿Se entiende? Y si le planteaba un tema de constitucionalidad, pues mucho menos, ¿verdad? No se entraba al estudio de ello.
con la nueva reforma, compañeros, con la reforma en el tema de derechos humanos, el artículo primero de la Constitución establece los derechos humanos que se reconocen tanto los que están contenidos en la Constitución, pero también los que se contienen en los tratados internacionales. ¿Sale? Hay una concepción mucho más amplia, compañeros. Pero eso fue un factor importante. Y quiero mencionar un punto antes de llegar a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Porque el primer proyecto que se presentó para la reforma en el tema de derechos humanos fue el que tuvo conocimiento la Cámara de Diputados. Esta Cámara, de alguna manera, concebió el tema de derechos humanos para una protección, para una tutela más efectiva de los mismos. Pero, de alguna manera, estableció un principio que existía contradicción entre la Constitución y un tratado internacional, iba a prevalecer la supremacía constitucional. ¿Se entiende? Por una parte, sí, los diputados establecieron si vamos a reconocer de una forma amplia los derechos humanos. Ah, pero hay una cuestión. Si existe conflicto, la supremacía la tiene la Constitución. Lo aprobaron los diputados y se fue al Senado de la República. Cuando lo conoció el Senado, hubo una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de alguna manera se planteó lo siguiente, que este principio de no contradicción no tendría que plasmarse. Tendría que hacerse la reforma sin ese principio. Y la Cámara de Senadores así lo hicieron, compañeros. Establecieron esto, quitaron el principio de no interpretación constitucional. Y entonces pasó el proyecto como lo conocemos en la actualidad, con la aprobación de las legislaturas locales. Porque recuerden que estamos reformando a la Constitución. Y cuando reformamos a la Constitución, de conformidad con el artículo 135, pasamos a un procedimiento en la cual intervienen mayorías calificadas de diputados y senadores y la aprobación de las mayorías de las legislaturas de los estados. Ahorita regreso a este principio de no contradicción porque pareciese que fue retomado por la Corte en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Muy bien, hay cambios fundamentales en esta reforma constitucional. Tanto sustantivos como adjetivos, compañeros. Compañeros, sustantivos. Título primero de la Constitución cambió de garantías individuales al tema de los derechos humanos y sus garantías. ¿Se entiende, compañeros? Vamos a ver que se reconocen los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No se otorgan, porque otorgar es limitar, porque otorgar es restringir. Esta reforma entiende la diferencia entre derechos humanos, entre derechos fundamentales y entre garantías. Aunque no se diga, gran parte de la obra de Ferrajoli se traduce en la reforma constitucional. Por eso nosotros hacemos una mención muy en particular sobre el proceso de la reforma constitucional. El artículo primero, antes del 2011, decía lo siguiente. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías y establecía que otorga esta Constitución. En ese sentido, desde una perspectiva jus positivista, no tienes más derechos que las garantías que te otorga la Constitución. La reforma amplía la esfera de protección.
estableciendo los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Si reconozco, entiendo de los derechos humanos implícitos y explícitos, compañeros. Pero bueno, esto desde un punto de vista sustantivo. Y desde un punto de vista adjetivo, compañeros, todavía vamos a una protección mucho más amplia, compañeros. La cuestión de la obligación que tienen todos los operadores jurídicos, no solamente las autoridades jurisdiccionales, sino también las autoridades administrativas. ¿Se entiende, compañeros? En sus tres diferentes niveles de gobierno. En ese sentido, vamos a plantear dos principios fundamentales, compañeros. Interpretación conforme y principio pro persona. Recuerden, ¿qué tiene que hacer el operador jurídico? Cuando el operador jurídico tenga que materializar un acto, deberá de verificar lo siguiente. Este operador jurídico verificará que el acto que está realizando está conforme a la Constitución. Este primer ejercicio se le conoce con el nombre de control de convencionalidad. Este primero es de constitucionalidad. Este primero, ¿eh? Ok, porque la siguiente referencia implica el operador verificará que su acto sea acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás disposiciones. En ese sentido, el ejercicio que está haciendo el operador jurídico, ahora sí, estimado maestro, sería un ejercicio de convención. Exactamente. ¿Sí, compañeros? Y por eso, ustedes como expertos, como futuros maestros en derechos humanos, hay un compromiso mayor en el caso de como operadores jurídicos, porque a ustedes no se les puede pasar este ejercicio de interpretación conforme. Van a tener que hacer un ejercicio de constitucionalidad y de convencionalidad, pues, bajo la expertise de derechos humanos que ustedes manejan, compañeros. Y en ese sentido, de conformidad con otro principio llamado principio pro persona, ustedes van a preferir la interpretación, la aplicación que sea más favorable a los derechos humanos. O en su caso, en el caso de que sea una aplicación restrictiva, la que menos restrinja. Muy bien. Por eso son cambios realmente trascendentes, compañeros, la reforma constitucional. Y bueno, compañeros, en ese sentido debemos destacar lo siguiente. Rápidamente, compañeros. Señalamos que las autoridades dentro del respectivo ámbito de su competencia deberán de promover. Lo veo muy poco, compañeros. Deberíamos tener una mayor implicación. El respeto. Pues bueno, hay violaciones de derechos humanos y creo que hay que hacer efectivos los mecanismos garantes de los derechos humanos. ¿Sale? Eso es muy importante. La garantía de los derechos humanos y desde esta perspectiva para también su respectiva reparación, así como la protección de estos derechos en sus tres distintos tipos de controles, compañeros. Aquí entramos con los tres controles. El tema de legalidad, el tema de constitucionalidad y el tema de convencionalidad. Todos estos factores son importantes para la efectiva tutela de los derechos humanos, compañeros. Muy bien. Bien.
Ya para llegar a este punto crucial sobre el tema de los derechos humanos del contribuyente, distinguimos nosotros un punto en particular, compañeros. Señalamos que los derechos humanos los tenemos en esa situación universal, en esa situación de seres, de seres humanos con la capacidad de gozar de esos derechos inalienables a nuestra persona. Y bajo la perspectiva de Ferrajoli, los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran garantizados, son aquellos que se encuentran positivizados dentro del ordenamiento jurídico. ¿Sale? Bien. Voy a partir en particular, compañeros, hablando ya de la materia fiscal, señalando normas constitucionales y principios que garantizan el tema de los derechos del contribuyente. Empezamos con esta referencia, a grosso modo, compañeros, después de toda esta referencia histórica que hemos venido comentando y sobre todo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Destacamos lo siguiente, compañeros. Establecemos en primer lugar, compañeros, un principio que regula el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. La proporcionalidad, la obligación que tenemos para contribuir con el gasto público, que se va a determinar, compañeros, por la capacidad contributiva que cada persona tiene para contribuir con el gasto público, ¿verdad? Esa es una cuestión que debemos tomar en consideración como un principio base, como un principio que sostiene la cuestión tributaria, la cuestión fiscal, compañeros. ¿Se entiende? Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos a contribuir con el gasto público. Por supuesto que quien tiene más debe de contribuir con más. Muy bien, quien percibe más, pues por supuesto que va a entrarle un poquito más allá, ¿verdad? Tenemos también otra cuestión. Se supone, compañeros, que esa contribución, que ese impuesto, que esa aportación de mejora, que esa aportación de seguridad social, que ese derecho va a ir para cubrir el gasto público. Se supone que va para obra. Se supone que va para infraestructura, se supone que va para mayor seguridad, se supone que va para la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, se supone que va para la construcción de carreteras, se supone que va para seguridad pública. Se supone, compañeros. ¿Se entiende? Y en esa medida, pues bueno, hay personas que dicen no contribuir con el gasto público porque no tienen la certeza a dónde va a parar esos recursos. Ya, sí, Liliana, te escucho, por favor, maestra. Muchas gracias, maestro. Bueno, atendiendo a ese tema, y a lo mejor no sé qué tanta relevancia tenga lo que quiero comentar, pero en relación a esas contribuciones, al tema que ya estábamos tocando en sí, tenemos ahorita la última, a menos de que haya otra, bueno, creo que sí por ahí hay otra, de las reformas constitucionales que se hicieron en relación al artículo 108-113, para el efecto de ser juzgado pues por hechos de corrupción, etcétera, el presidente de la República, ¿verdad? Empezando por el gasto esa cuestión de contribución o de dineros. ¿Qué tanta relevancia tiene aquí? A mí me llamó la atención la forma en que quedaron esos artículos descritos, en virtud a la manera de este señor, cómo tiene que ser juzgado, y a la par a cómo lo tenemos que hacer nosotros como contribuyentes, ¿no? Porque al final del día tenemos una gama de leyes que nos están rigiendo en materia fiscal, ¿no? La ley de antilavado, tenemos cuestiones de hechos de corrupción, el propio código fiscal, etcétera. Y al final del día no hay una equidad en esa cuestión. Yo lo veo muy disparado, atendiendo a que si bien tenemos pues un líder, ¿verdad?, un llamado presidente, que pues genera
la distribución del recurso público. Obviamente, pues aquí también tenemos injerencia nosotros como particulares, ¿no? Pero creo que la aplicación de la ley debería de ser lo mismo. Hablábamos de la franca violación de derechos humanos, fundamentales, etcétera. Pero aquí también, pues no se me hace como la cuestión equitativa, en virtud a que a él sí tiene, en un momento dado, que enjuiciarlo un órgano donde ahorita sabemos de sobra que pues está operando por personas del mismo partido, que ahí ya no habría una equidad, ¿verdad? Y más en tratándose de que se le tiene que dar el procedimiento como si fuera un juicio del orden criminal o, ¿verdad?, de otra índole, como a nosotros en lo particular, porque entonces ahí ya no estaríamos hablando de una tutela judicial efectiva, porque no la hay. Al Congreso no lo podemos considerar como un tribunal como tal, en virtud de que pues la mayoría de los que están en el Congreso tampoco son abogados, para empezar, ¿verdad? O sea, entonces aquí a mí me llama mucho la atención este tema, en particular este tema, y en lo relacionado a lo que usted hablaba, máxime porque ahorita la aplicación de las cuestiones de fiscales a nosotros como contribuyentes, pues hasta cierto punto se tornan muy hostiles e inaccesibles, porque sí nos obligan a cumplir hasta en lo más mínimo, y partiendo de algo tan básico como a lo mejor el pago de un impuesto, el manejo de una tarjeta, no solo de crédito sino de débito, los mismos créditos en sí, los préstamos, etcétera, que nos obliga a nosotros a declarar hasta lo más mínimo, ¿verdad? Y en tratándose de una situación aquí como nuestro, bueno, el presidente de los demás, perdón, pero no es mío, ay sí, o de quien nos gobierna, no hay una equidad, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención esa reforma que hubo en relación a esos artículos, porque entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Verdad? Y como muchos otros, lo que usted hablaba ahorita de las reformas sustantivas a la Constitución, que han sido gravísimas, ya lo sabemos, y que al final del día, pues a los que más afecta es a nosotros mismos, que a los que están tratando de controlar todo esto. Entonces, yo tengo pues como esa duda, o más bien, ¿cuál sería como su opinión, maestro, si podemos entrar a este tema? Pues en relación al tema de este señor, en relación a lo que también nosotros estamos obligados, ¿no? Porque creo que la obligatoriedad debería de ser proporcional y debería de ser, así como usted lo menciona, pero debería de ser para todos, ¿no? Sin excepción, porque al final del día estamos manejando dinero o estamos manejando bienes, derechos, etcétera, y sí estamos siendo supervisados, pero con la misma proporción. Y usted habla de una proporcionalidad, pero de que quien tiene más, pues tiene que declarar más. Y entonces, ¿aquí dónde dejamos a quienes manejan estas situaciones, como es Presidencia de la República y demás órganos de gobierno, ¿no? Ok, bueno, al final aquí entramos a lo que se le conoce dentro de los medios de control de constitucionalidad con los medios de naturaleza política, ¿no? La cuestión del juicio político, la declaración de procedencia, la cuestión de estos servidores públicos, que hasta cierto punto, cuando nosotros hacemos la referencia al fuero que en su momento gozaban, es en el ejercicio de sus funciones. La realidad es que estos mecanismos, este tema de cierta inmunidad política, es por la cuestión de responsabilidad que pueden tener en el ejercicio de la función. Prácticamente yo le puedo decir que el tema de la reforma constitucional, en el tema del artículo 108 en particular, es un tema como lo que se conoce en el Estados Unidos como el impeachment, la cuestión de que el presidente en turno pueda ser juzgado por algunos actos, como en su momento ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, en la administración de Richard Nixon, que por el tema del Watergate se estableció, pues, a cierto punto la responsabilidad que se encontró involucrado el presidente de la República en los Estados Unidos. La última cuestión que, por ejemplo, tuvimos con Donald Trump, que hasta cierto punto el Congreso estableció, pues, que no existía una responsabilidad y pudo concluir con su mandato. A lo que vamos es,
Este tema en particular es un tema de impeachment. No, no sé si sea un tema meramente la cuestión de cómo realmente ser efectivo o dependa mucho de las mayorías parlamentarias, que como lo mencionamos, es un tema totalmente político y tiene que ver con la cuestión de voluntad política de los sectores que se encuentran ahí en las cámaras. Es como cuando en los regímenes parlamentarios ocurre el voto de desconfianza, ¿no? ¿En qué consiste el voto de desconfianza cuando el partido, cuando la persona que está enfrente de digamos que el primer ministro, pierde esa potestad por parte del grupo parlamentario y entonces hay que designar un nuevo gobierno? Mucho se ha hablado de estos temas y que la cuestión de que el parlamento, de que una cuestión de un gobierno de gabinete pudiese tener una mayor efectividad y una mayor representación popular, ¿no? Esa es una cuestión también importante. Ahorita que entremos un poco a lo mejor al tema de medios de control de constitucionalidad, ahí podemos entrar en esta referencia. Pero revise, mi estimada maestra Liliana, el tema del impeachment en Estados Unidos, porque más o menos es una referencia muy similar. Y así como estudié yo la reforma del 2008, del artículo 108, me parece que estamos entrando en una referencia de esta naturaleza. Pero al seguir dotando hasta cierto punto a un poder político juzgar ese tipo de actos, pues bueno, puede ser que a lo mejor nos encontremos todavía con, como diría Sartori, ¿no? Minorías mayoritarias. Entonces es un tema importante, ¿no? Y qué bueno que lo toco porque, bueno, vale la pena mencionar todo esto dentro de la perspectiva que estamos hablando de proporcionalidad, ¿verdad? Muy bien. Maestra Griselda, también levantó la mano. La escucho, por favor. Sí, gracias. A mí me llama mucho la atención siempre que se platica del tema de impuestos. Carga tributaria. Tenemos todas las personas que son una profesión a través de la comercialización de productos, la compra, etcétera, porque se cuestiona mucho efectivamente lo que usted decía de a dónde va a parar todo ese recurso que se tiene. Desafortunadamente, nosotros vemos que los gobernantes estrenan cada administración una suburban, están también teniendo un cuerpo importante de protección, ¿no? Se entiende en algunas circunstancias este tipo de gastos. Sin embargo, también es importante que la transparencia al momento del ejercicio de la cuenta pública se esté revisando por la ciudadanía. Porque yo creo que como ciudadana o ciudadano no vale decir nada más el hecho de que desconfío de la autoridad si tú como ciudadana o ciudadano no ocupas la herramienta que te da la propia ley para poder revisar ese gasto público. Si tú no te metes a las páginas o no pides a través del derecho que tienes de transparencia alguna información, entonces eres corresponsable también con la corrupción y con las pruebas, ¿no? Nos falta mucho también, no nada más en el tema legal, en el tema sustantivo de tener la norma, sino que también los ciudadanos y ciudadanas entendamos que para que esto funcione se requiere también de mi acción, se requiere de mi reflexión y de mi participación. Y no necesariamente con protestas, no sé si me doy a entender con esto, sino con simplemente el poder. A veces nos ha tocado, yo trabajo en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que en algunas ocasiones se dan, por ejemplo, convocatoria a cursos, a seminarios, inclusive luego se abren a todo el público en general, ¿no? Y la gente no participa. Pero si eres muy buena o muy bueno para criticar, ¿no?, el ejercicio inadecuado de los recursos públicos, pues ni siquiera te pones a checar las páginas de cómo se emplearon esos recursos. Entonces, me parece que tenemos constructivos para que no nada más el hecho de decir no contribuyo, porque finalmente eso es sustento, no nada más para un Estado de Derecho, sino para instituciones que nos ayudan a que ese Estado de Derecho tenga. Gracias, maestro. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, maestra Griselda tiene mucha razón en el tema de la corresponsabilidad que también tenemos como ciudadanos. Es un tema que... Y bueno, también déjeme destacar una cuestión importante. A veces como abogados creemos y tenemos la concepción de que todo se encuentra dentro de las normas, ¿no?
todo tiene que ver con normas, todo tiene que ver con cuestión de establecer leyes y demás mecanismos y muchas cuestiones. Pero a veces no se toca temas que tienen que ver con aspectos, pues, de responsabilidad, de participación, con temas referentes a asumir lo que cada uno de nosotros debe aportar dentro de todo este conglomerado, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, en el tema de transformación, el tema de creación de las normas, y ustedes lo han explicado muy bien. ¿Cómo lograr que una norma en esta materia tributaria sea proporcional, sea equitativa? ¿Cómo lograr que efectivamente se destine a un gasto público? ¿Cómo lograr que de alguna manera se cumpla con un principio de generalidad y que todos tengamos que contribuir sin haber excepciones en particular? Creo que es un tema también de que los operadores, de que las personas que construyen la norma, de que nosotros a través de nuestro voto público, que la cuestión de que en que seamos una sociedad más participativa podemos generar grandes transformaciones, ¿no? Y bueno, no limitarnos. De las 36, le prometo que con él están ahorita llegando, ya. Perdón, y no solamente limitar, compañeros, nuestra participación el día de las elecciones, porque a veces pareciese que como ciudadanos solamente tenemos una participación el día que se vota y de ahí en fuera párenle de contar, ¿no? Creo que han hecho referencia muy importante, maestra Griselda, en el tema de la corresponsabilidad y en el tema de la participación, porque sería muy, es a veces como muy mezquino o inclusive llega a ser un poco, pues, decir todo está mal y bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué aportamos? Nada funciona, pero bueno, ¿y cómo podemos transformarlo? Y creo que estas son las herramientas, existen los mecanismos, existen los medios que podemos hacer, utilizar, sobre todo creo que lo mencionó también la maestra Liliana, lo mencionó también usted, lo mencionó el maestro Noel, lo mencionó también el maestro Aarón, el tema de que al final de cuentas, somos nosotros como operadores, como expertos en derechos humanos, pues tenemos que participar y tenemos que hacer un cambio, tenemos que transformar, ¿no? Creo que estas son partes importantes y bueno, por ello estamos haciendo esta referencia sobre los derechos del contribuyente, ¿verdad? Que esta es una parte importante, ya viéndolo desde una perspectiva más allá del aspecto jurídico, sino viéndolo desde la perspectiva de sus derechos humanos, compañeros. Continuando, y gracias a los valiosos comentarios que ustedes también han realizado, es importante destacar también, compañeros, lo siguiente. Aquí, ya lo mencionaron, el gasto público. Esperamos que la administración lo destine para el gasto público y que no lo destine y lo ponga a su bolsillo, ¿verdad? Bien, Carlos, te escucho, por favor. Gracias, maestro. Precisamente yo creo que eso es algo de lo que nos falta. Un poco de cultura de participación ciudadana, porque está la ley de participación y nosotros como ciudadanos pues no llegamos a esos medios que ya están establecidos o previamente establecidos en la ley, por ejemplo el presupuesto, ¿no? ¿En qué lo podemos destinar? Lo que es una reforma también ahí en México que se hizo y que pretenden replicarla en algunos estados del presupuesto participativo para que uno como ciudadano diga en qué se quieren gastar los impuestos o los impuestos de lo que nosotros damos, en qué se deben de gastar. Y eso es parte, yo creo, importante también de lo que, pues como ciudadanos tenemos algunas obligaciones, ¿no? No nada más es como lo comenta, pues que cada 3 o 6 años vamos a ir a votar y participar de esa manera, ¿no? Y después estarnos quejando también, pues de en qué se lo gasta el servidor público, la administración pública o el gobierno, si nosotros pues no tenemos esa participación directa. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Maestro Carlos, también, pues valiosa participación, ¿no? Al final de cuentas, creo que estos mecanismos de participación son muy importantes y bueno, hay que ejercerlos, compañeros. Otro principio es el principio de generalidad, ¿sale? Discúlpenme lo que voy a decir, pero decimos o todos los coludos o todos rabones. Todos tenemos que entrarle. Entonces, no puede ser que de pronto algunas personas pues sean exentas de impuestos, ¿no? Salvo los supuestos que establezca la propia disposición normativa, pero todos tenemos que entrarle. Esto es muy importante, compañeros. La norma obliga. La norma vincula.
la norma compromete. La norma hasta cierto punto debe ser cumplida. La obligatoriedad de la norma. ¿Quién se encuentra sujeto? Como sujeto pasivo, compañeros, pues el gobernado, el contribuyente, el que le tiene que entrar con el gasto público. Y el Estado es el sujeto activo, pues quien persigue, quien ejecuta, quien lleva a cabo un procedimiento, pues para ser efectivo, pues ese cumplimiento del gasto público, ¿verdad? De conformidad como lo establece la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Pero bajo los supuestos y bajo las condiciones que la norma constitucional y la norma de la materia, pues establezcan, compañeros. También, pues bueno, tenemos también otra cuestión muy importante en el artículo 22 de la Constitución, el principio de no confiscación. Así lo establece el artículo 22 y bueno, pues de alguna manera pues el Estado en este caso cuando haga su acto de autoridad correspondiente, pues no confiscará bienes porque esto se encuentra prohibido por el artículo 22. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Principio de mínimo vital exento. Significa, compañeros, que si pues el contribuyente no tiene, nada más tiene lo necesario para subsistir, pues tampoco podemos obligarlo, ¿verdad? Tampoco podemos decirle, oye, pues vas a entrar la fuerza si apenas tiene lo suficiente, pues para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Entonces, en ese sentido, pues hablamos del principio de mínimo vital que debe ser considerado. Y no por norma, sino desde una perspectiva que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese caso, pues, el Estado no podrá, pues, llevar a cabo su actividad recaudatoria, ¿verdad? Cuando el gobernado, pues, apenas si tiene los mínimos para cubrir sus necesidades básicas. Maestra Griselda, la escucho, por favor. Gracias. Tengo una duda. ¿Cómo percibo, cómo resuelve la autoridad fiscal en el caso, es que de repente se va a mi internet, creo, ¿verdad? Sí. En el caso de que el contribuyente tenga muchísimas deudas? Porque, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista familiar, ¿no? Que nos ha tocado ver mucho que el acreedor alimentario exige su pago de alimentos. Y el deudor alimentario resulta que no tiene lo suficiente para poder cubrir los alimentos de sus acreedores porque tiene muchísimas deudas. Entonces ahí nos vemos en una situación muy compleja porque pues obviamente demuestra todas las deudas que tiene y pues dices, bueno, pues ahí no puedo dejarlo también sin comer, ¿no? Puede suceder que una de esas deudas sea también el tema fiscal. ¿Cómo manejan esta parte? Es decir, a lo mejor me endeudé de manera innecesaria, que luego a veces sucede mucho, ¿no? Nos pasa a ver acá en juzgados que en los meses de que toca lo del Buen Fin, pues las pantallas, los aparatos electrónicos salen que parecen tortillas, ¿no? Y ya después viene en enero, febrero, el pago de las deudas, porque no lo cubrieron a tiempo. Entonces, ¿cómo percibe esta parte la autoridad fiscal? Lo del mínimo y tal, sí, pero al tenor de una circunstancia de deuda. Pues mire, por ejemplo, vamos a entrar a un tema, vamos a hablar de un caso en particular. Hablemos por ejemplo, de la ley de concurso mercantil. En particular sabemos que las personas morales que ejercen estos, que van a disolverse porque no pueden cumplir con las obligaciones que contrajeron contra terceros, hablamos de que en un momento determinado para cumplir con sus acreedores, en primer lugar se encuentran los créditos que tengan a favor de los trabajadores. Después, en segundo lugar, vienen las contribuciones para el Estado, ¿no? Bueno, haciendo un parangón en particular. En el caso de deudas alimentarias, creo que estas tendrían que ser prioritarias por encima de otras deudas hipotecarias, prendarias o quirografarias, ¿eh? Entonces, bajo este supuesto, se tendría que garantizar. Pero también sin afectar el mínimo vital que necesita en este caso la persona para subsistir, ¿no? Considerando ello, bajo este supuesto, cubriendo estas deudas primarias, estas deudas que deben pagarse en primer lugar, creo que ahí sí tenemos posteriormente la participación del Estado en la recuperación de los créditos, ¿no? Siempre y cuando pues tampoco afectemos este mínimo vital.
porque si ya lo afectamos, entonces nos encontraríamos con una cuestión de que pues la autoridad no pudiese llevar a cabo pues su facultad de impositiva de recuperar un crédito, ¿no? Pues tendría en un momento determinado pues que suspender su actividad. Y pues el gobernador tampoco le podemos causar una afectación más allá de su mínimo vital, que inclusive usted misma me podrá decir que ni en materia familiar podemos causarle una mayor afectación. Si el sujeto tiene apenas lo mínimo para vivir, pues también cómo le podemos exigir más, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. También es una cuestión importante. Pero, perdón. Sí. No. Perdón, doctor. Maestra. Pero en este tema es el crédito lado. Ahí ese sería la... Ahí se cortó un poquito su pregunta. Perdón. ¿El crédito fiscal queda cancelado? Pudiese cancelarse, mi estimada Griselda. Por supuesto, maestra. Pudiese ser exento. Por supuesto. De alguna manera el fisco diría, gracias, pues bueno, esta persona no tiene ni cómo cubrirlo, pues tampoco voy a tener una persecución sin que pueda ejecutarlo. Al final en un tema podemos exentarlo del pago de esta contribución. Maestro Carlos, lo escucho, por favor. Gracias, maestro. Algo que pasa muy seguido, bueno, hablando de la prelación de créditos, como lo comenta, están los derechos laborales, los derechos familiares, los créditos, hablando de créditos, y ya después el fisco. Y algo que, por ejemplo, bueno, a título personal, trabajo en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces nos llegan muchos créditos pues fiscales que se les dan a los contribuyentes, y pues lo que hace el SAT en estos casos, pues mete un aviso preventivo de embargo al ¿cómo se llama? El registro público de la propiedad, y pues nos hace la transferencia a nosotros de esos bienes, de esos inmuebles, en este caso, pues pues en garantía, ¿no? De esos créditos fiscales. Lo que pasa aquí es que algunos de esos avisos preventivos el SAT ya no les da el seguimiento correspondiente y pues se cancelan en automático. Entonces, cuando nosotros nos hacen, por ejemplo, la transferencia de esos inmuebles, pues ya por decirlo, el contribuyente pues ya hasta lo vendió, ¿no? Entonces nosotros al momento de poder, o como debería de ser, de venderlo y que ese dinero se vaya al patrimonio del Estado, pues eso ya no se puede, porque incluso el contribuyente, te digo, ya lo vendió. Entonces hay muchas mañas por ahí y muchas muchos vicios por parte también de las autoridades, en este caso fiscales, y se les va la onda de repente. Pero pues sí, o sea, todo esto es cuestión también de prelación de créditos y de qué tan abusado se ponga el contribuyente para defender su patrimonio. Dicen que alguien que normalmente siempre pierde juicios en esta materia es el propio Estado. El Estado es un mal litigante, definitivamente, ¿no? El Estado pues muchas veces es omiso con estas cuestiones que debería de realizar. Como dice mi estimado maestro Carlos, inscribe los avisos preventivos respecto a estos bienes, al final de cuentas no lleva a cabo ningún acto. El particular, por supuesto, que estos tienen una caducidad, posteriormente lo vende con un tercero, y bueno, pues el problema que cuando ya quisiera ejercer el crédito, cuando ya quisiera ejercer de alguna manera la posibilidad de ejecutar, de rematar estos bienes, pues resulta que ya es otro propietario, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver con omisiones por parte de la propia autoridad, ¿no? De que existen los recursos y existen los mecanismos, pues usted mismo ya lo ha indicado cuáles son. Pero en particular, pues bueno, a veces la autoridad no hace todo lo que debería de hacer, ¿no? Para llevar a cabo ello. Creo que este es un punto importante, maestro Carlos. Doctor. Sí, maestro Aarón, lo escucho, por favor. Estoy escuchando con mucha atención las opiniones de los compañeros abogados y la explicación que usted nos está dando, y me vino un poquito a la mente, tuve la oportunidad de ser regidor acá en Irapuato, y en aquel tiempo había muchos inmuebles que no estaban al corriente del pago, estamos hablando de la cuestión del agua, y o que estaban abandonados o que tenían mucho tiempo sin pagar.
y por ahí propusimos nosotros, pues, el municipio exigía el pago total. Por ahí nosotros hicimos una propuesta de que se les diera un descuento, que se pusieran al corriente y que a partir de ahí comenzaran. Al principio no se quería porque decía que entonces, como los que estaban pagando puntualmente iban a, no tenían ningún descuento y los que eran morosos iban, todavía se les iba a premiar. Mas, sin embargo, yo creo que a veces tenemos que ser prácticos en la cuestión de la recaudación. Y afortunadamente se hizo ese acuerdo de que se pudiera hacerles un descuento. Se presentó para eso y se recaudó una cantidad importantísima de dinero, millones, que mucha gente sí se puso al corriente. Eso fue un aspecto que no se volvió a repetir, pero se hizo y mucha gente se niveló, porque a veces hay terrenos que están abandonados, se les sigue cobrando recibo tras recibo durante años y años y años, y a veces ni el agua usaba. Eso fue muy importante en la cuestión de la recaudación. Pero también me llama la atención otra cosa. Por ejemplo, en los municipios, hablo de en lo pequeño aquí, por ejemplo, hay dos leyes, que es la ley de ingresos y la ley de egresos. Entonces, en la ley de ingresos, bueno, jalas todo lo que va a ser tu gasto, todo el ingreso que vas a tener. Y en la ley de egresos, pues ya haces la distribución, señalando en qué lo vas a invertir. Y me parece que hay un desequilibrio. Por eso a veces en los municipios se quejan de que las comunidades están abandonadas, porque todo el egreso se hace en obras principalmente que están dentro del área urbana. Hoy se da mucho eso de hacer puentes de el área urbana y suburbana, acomodar las calles y todo eso, y en la cuestión de la inversión de las comunidades, pues prácticamente quedan olvidadas. Pero yo creo que ahí tenemos un error nosotros. Precisamente tiene que haber una distribución equitativa del presupuesto, y es ahí a veces donde la administración está mal, hablando aquí del municipio. No hay una distribución equitativa del presupuesto, porque el 70% del presupuesto, de lo que sobra, de lo que sobra, aparte de lo que se usa para la cuestión del gasto corriente, el 70% de lo que sobra se invierte en obras de infraestructura en el área urbana y una mínima parte en el área de las comunidades. Entonces yo creo que ahí hay una no hay una distribución equitativa del presupuesto. Yo he estado por ahí, de todos modos no me he salido de todo eso, y he estado haciendo una propuesta de que en la cuestión de, y más ahora que viene lo de las campañas, en la cuestión de la distribución del presupuesto debe de ser equitativo, y que a los compromisos que establezca el candidato, se puede decir en estos casos, pues sean compromisos establecidos con la comunidad y sea presionado para que se establezca en la ley de egresos, que posteriormente presentará al Congreso y ejecutará como gasto. Yo creo que ahí es donde falta también a veces la organización y la decisión de la comunidad para poder hacer valer esos derechos. Y bueno, que se supone que el gasto público se encuentra perfectamente etiquetado, que ese dinero que usted ha establecido, que se establece dentro de la famosa ley de egresos de la federación y también de los entidades federativas, se supone que se encuentra perfectamente etiquetado porque ya saben a dónde van a destinar los recursos, ¿no? Pero que bueno, pues a veces ni siquiera o no los gastan o inauguran obras que ni siquiera se encuentran concluidas y justifican que se destinó, ¿verdad? Y bueno, creo que ahí está otro punto que usted destacó, mi estimado maestro, el tema de la equidad y la igualdad también, ¿no? En la medida que contribuimos, pues en esa medida también tienes que ser equitativo con la distribución del gasto público, ¿sale? No solamente veas por las ciudades, sino también ve por el campo, ve por las áreas rurales que también lo requieren, ¿no? Creo que esas son cuestiones que a veces se permite el crecimiento en las ciudades, se invierte, pero
Luego en el campo se encuentra totalmente abandonado, y esto es tanto en temas de que tengan que ver con la administración pública federal, así como por la local, y como usted lo menciona, también la municipal tiene muchísima responsabilidad, y bueno, también tiene que ver mucho con la ley de coordinación, ¿no? Fiscal, que también es muy importante, la cuestión de que los tres niveles de gobierno ahí son participativos, y bueno, creo que es un tema que también tendríamos que destacar ahí, ¿no? Muy bien, déjeme un segundito para cambiar pila de mi cámara, por favor. Muy bien, compañeros. Rápidamente, siguiente punto, legalidad tributaria, 31 fracción cuarta. Y de alguna manera, compañeros, pues el Estado pues no podrá pues recabar ninguna contribución, ningún derecho, ningún impuesto que no se encuentre contemplado dentro de las normas, ¿verdad? Acuérdense que las autoridades tienen la limitación de solamente realizar lo que la norma se establece, porque al final de cuentas son poderes constituidos, son poderes derivados de la Constitución y se someten al cumplimiento de la norma. El tema de seguridad jurídica, pues implica que si una persona va a ser afectada por un acto de autoridad, de conformidad con el artículo 14, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución, la autoridad tiene que actuar dentro del marco de la ley. La autoridad tiene que fundar y motivar los actos de molestia que le genere a los contribuyentes. ¿Se entiende, compañeros? Porque si no, los contribuyentes tienen medios ordinarios para defender sus derechos, como podrá ser el recurso del de revocación o el juicio de lo contencioso administrativo, o en su caso, lo que vamos a ver nosotros, el juicio de amparo, ya sea en su naturaleza indirecta o directa, ¿verdad? Y tenemos también el principio de irretroactividad de la ley, de conformidad como lo marca el artículo 14 de nuestra Constitución. Y bueno, también derecho de privacidad, derecho a la intimidad y bueno, los actos de molestia que genere la autoridad, como ya lo mencionamos, fundados y motivados, compañeros. Otras referencias que voy a destacar a grosso modo, compañeros, dentro de los derechos de los contribuyentes, podríamos decir que son las que se estipulan en el artículo 5 y en el artículo 123, la cuestión de libertad de trabajo y la cuestión de comercio, porque en esa medida, compañeros, la persona que recibe ingresos, que tiene recursos, va a contribuir con el gasto público. Y bueno, otra cuestión, compañeros, dentro del territorio nacional, artículo 11 y artículo 117, la libertad de tránsito dentro del territorio nacional sin ninguna restricción de ningún arancel, de ninguna cuestión de pagar alguna contribución por traslado de mercancías dentro del país. Ya hablando temas de exportación o el tema del ingreso de mercancías provenientes del extranjero, pues es otra cosa. Pero dentro del país, compañeros, hay una libertad arancelaria, ¿verdad? No existe restricciones en ese sentido en el interior del país, compañeros. Solamente para que lo tomemos en consideración, compañeros. Esto referente a los derechos que se encuentran contemplados en la Constitución para el contribuyente, las normas constitucionales. Algunos derechos que tiene el contribuyente van a ser los siguientes, compañeros. Tómenlos en consideración, por favor. Decimos lo siguiente: derecho de ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos. ¿Sale? Al final, a veces pareciese que nos hacen un favor, ¿verdad? Al final pareciese que el servidor público se siente por encima del contribuyente, se siente que es superior, ¿no? Pero no, compañeros, al final de cuentas tiene que cumplir con ese servicio público y está en servicio del pueblo. Muy bien, pero a veces al servidor público se le olvida y actúa pues con prepotencia, ¿verdad? Tenemos también que las autoridades
deben de llevar a cabo sus actuaciones de la forma que resulte menos onerosa para el contribuyente. Y en ese sentido, pues es importante que se establezcan normas que logren esta, pues esta cuestión de que se le cause la menor afectación, de que se le cause el menor perjuicio, de que se le cause el menor acto de molestia al particular, al contribuyente, cuando una autoridad realiza sus actos, cuando la autoridad materializa su competencia. ¿Se entiende, compañeros? Bueno, y el contribuyente, la persona que resulta afectada por la actuación de la autoridad, tiene derecho a presentar una acción contra esa actuación de la autoridad, de formular alegatos, de presentar pruebas, de impugnar el acto de autoridad que se está llevando a cabo. ¿Se entiende, compañeros? Al final de cuentas, hablamos que tiene derecho a un debido proceso y a ser oído y vencido en un juicio. Muy bien. Otros derechos que podemos destacar del contribuyente de forma muy general, compañeros, vamos a destacar los siguientes, compañeros. Derecho a ser oído en el trámite administrativo. ¿Sale? Derecho a que de alguna manera, antes de que se emita una resolución, pues bueno, pueda presentar sus alegatos, pueda presentar sus observaciones, pueda manifestarse en contra de la resolución que determina el crédito fiscal. Muy bien. Derecho a ser informado respecto a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. ¿Sale? Tienes que fundar y motivar, tienes que informarme, tienes que darme a conocer mis derechos, tienes que darme mi garantía de audiencia. Muy bien, porque si no, yo voy a impugnar la facultad que tú has realizado, ya sea a través de la revocación, a través del juicio de lo contencioso administrativo o también a través de la figura del juicio de amparo. Siguiente punto, a grosso modo lo comentamos, compañeros, derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de facultades de comprobación que realiza la autoridad. Muy bien, compañeros. Ok, de forma muy general, compañeros, esta fue una primera unidad. Y fue muy general y realmente ustedes ya hicieron las participaciones conducentes que deberían de hacer en este sentido. Solamente reforzaremos algunos puntos en particular. Así, de forma muy general, les voy a hacer unas preguntitas.